Ignasi Beuta ya, KSV, Ignasi comenta. Bueno, hemos recibido una avalancha de escritos. Bueno, exageré un poco por aquello guardar el puesto de trabajo. Pero no, hemos recibido bastantes escritos contándonos historias, pero hay uno que me ha dado que pensar, porque, no sé, habla de algo interesante que nos puede afectar a todos. Es un tal, bueno, me dice que no comente su nombre por aquello de anonimato, porque lo que él nos cuenta es un poco delicado. Mira, textualmente os voy a leer la carta que me ha mandado, Dice así: amigo Ignasi Beutallada, gracias por tu programa. Espero que te encuentres bien y pase a comentarte mi problema por si fuera el de alguno más. Tengo 58 años. Hice la mili, como todos vosotros, en el Sáhara. Corría la voz, en el BIL, que en la comida nos echaban un producto químico llamado bloburo, para que nos calmase nuestro ímpetu juvenil y no tuviéramos necesidades que nos apartaran de estar por lo que teníamos que estar. Pues bien, a mí particularmente no me hizo ningún efecto en aquel entonces. Incluso cuando veía una cabra, que es lo que más me abundaba por ahí, me subían unas calenturas. Ahora bien, la pregunta a los compañeros es la siguiente: ¿no será este bromuro, a lo mejor incluso caducado, que está haciendo efecto después de 36 años? Pues ahora es cuando noto los efectos que decían que producía. Cada día voy más de baja y nunca mejor dicho. Nada más, espero que a través de tu programa comuniques a todos los compañeros el caso, por si no fuera yo el único con el mismo problema. También te agradecería que si la gente escribe contestando al tema, me lo comunicaras. Tuyo afectísimo, no puedo decir. Pues ahora a mí esto me da que pensar, pero mucho, porque yo también he notado, ahora con 58 años que tengo, una bajadita, no muy importante, pero una pequeña bajadita de mi ímpetu juvenil. Entonces, claro, esto me hace pensar que, es verdad, ¿no será que el bromuro ahora, después de 36 años, está haciéndonos efecto? Bueno, esto es interesante, Yo os agradecería que, si es el caso, nos lo escribierais y nos lo comunicáis, porque yo entonces, no sé, veíamos qué podemos hacer. Porque, ojo, aún podemos pedir una paga extra porque nos causaron este problema, Porque, claro, uno con 58 años no tiene por qué estar de baja, Harto. O sea, que esto hay que moverlo, chicos. Esto hay que moverlo. Bueno, pues nada más. Como siempre, los escritos a este nuevo email, Y espero que, a ver, el tal este, que no puede ser su nombre, coño, tenga alguna respuesta por parte de nosotros. Yo le digo, a mí me está pasando algo, ¿De acuerdo? Pues nada, chicos, animadlo y escribirme. Ignasi Beuta ya, KSV, Ignasi comenta.